Saludos y sean todos bienvenidos a Maniago, desde donde partirá la penúltima etapa de este año con 167 kilómetros hasta el final en el alto del monte Songolán. La parte más dura de montaña comienza a partir de la mitad del recorrido con un ascenso al paso del Pura, desde Ampezzo, con una pendiente media del 7,7%. La siguiente cumbre es Sella di Razzo, ya de menos dureza, pues aunque más larga y alta, su promedio solo alcanzará el 5,2%. Sin embargo, es en el monte Songolán, con su terrible tramo de 10 kilómetros de ascenso, a un desnivel medio del 11,9%, donde quedará sellada la clasificación final. Buenas, aquí estamos ya en el último episodio de Rigoberto Urán luchando por la maglia rosa. Y como veis, estamos ya en la etapa número 20, etapa que acaba en el puerto más duro de este año, el monte de Songolán, como veis que tiene unas rampas durísimas. Así que aquí va a haber bastantes diferencias y a ver si Rigoberto Urán por fin puede entrar en el top 5, aunque sea, que estamos a 2 minutos y medio más o menos de Daniel Martin. A ver si Daniel Martin supera y podemos entrar ahí. Nos vemos ya en la parte final de la etapa. Ya estamos aquí en la parte final de la etapa y como veis estamos llegando al monte Songolán. Y estamos aquí tirando de este grupo porque se han ido por delante Alberto Contador a 1 minuto y pico y luego por delante Nairo Quintana, Daniel Martin y Joaquín Rodríguez. Así que va a ser muy difícil acabar el top 5. De momento nosotros aquí marcando ritmo con Kwiatkowski y Paul. Y todavía falta este puerto que es durísimo. Pero va a ser muy difícil poder llegar. Ya lo tenemos aquí a Towski, Rui Costa también está aquí, o sea, solo están esos tres por delante y vamos a pillar a Contador, está más cerca, pero bueno. Contador se va a hacer una muy buena subida, así que va a ser muy difícil pillarle y aquí atacan ya estos. Así que ya tenemos que ir a ritmo con Rigoberto Urán. Contador está cerca. Los otros tres ya están un poquito más lejos. Pero Contador está ahí bastante cerca. Pero bueno, es que el que nos importaba era Daniel Martin para acabar en el top 5. Así que Contador va a ganar el Giro, lo va a tener difícil, no. Porque el que iba segundo, Nairo Quintana está 9 minutos. Así que Contador que se va a llevar ese Giro de Italia, ya que Rui Costa es el segundo a 2 minutos y pico. Ya estaba casi decidido, era el mejor. Y Contador que se ha vuelto a ir otro poquito. Y nosotros pillamos otra vez a Rui Costa, Fabio Aru, Begoña Evans. Tampoco me interesa que pegó esa Yamoto, porque está bastante... No, está 2 minutos y pico. Scarponi, no se lo piensa y lanza un ataque. Acabaremos en sexta plaza este Giro. No muy buen Giro, pero bueno. Vamos a ver aquí esta parte, ya estamos en la parte durísima. Rampa del 11% constantes. Muy duro esta ascensión. Vamos a ver un poquito más de ritmo. Y vamos a atacar. Vamos a intentar pegar un ataque con Rigoberto Urán, a ver si lo logramos ir. Buen ataque. Y parece ser que nos vamos con Evans. Están entrando en los últimos 5 kilómetros. Rui Costa está muy lejos, no vamos a poder pillar. 14 minutos. Está lejísimos y Evans, ¿cómo anda? Pedazo de giro que se está marcando Evans. Con 79 en montaña. Y todavía me ataca aquí. Por delante, ¿cómo va la cosa? Estos tres siguen juntos. Y va a ganar la escapada. En principio, sí tiene pinta. Scarponi, pero está reventado. Mateo Busi, que va mejor por detrás, igual le pilla. Hoy llega los de la general, lo van a tener difícil, pero igual llegan, Además, unos metros por delante del nuestro y por detrás aquí todos estos, que se han juntado aquí ya mucha gente. Así que vamos a acabar en sexta posición. Vamos a ver si aunque sea podemos pillar a Evans. Espero que sí. Faltando ya 4 kilómetros, la parte ya más dura ya está pasada, ahora poco a poco ya va a empezar a suavizar, entre comillas, porque rampa del 10% no suavizar. Vamos a ver, aquí ya falta menos, vamos a ver ya un ritmo de 75, a ver si podemos pillar a Cadel Evans. Y por detrás, que están sufriendo bastante, 1 minuto aquí se han parado. Está intentando reventar el y ojo, Rui Costa no va a perder eso, pero pegó que va a perder esta séptima plaza seguramente. En adelante Cadel Evans, sí, Cadel Evans con un 79 de montaña acabar séptimo, un Giro Italia. Con toda la gente buena que hay aquí, muy buen Giro,
Scarponi, que se va a llevar la etapa. Nosotros vamos a darle el gel, pillamos ya a Evans. Contador bastante por delante. Ahora que tiene Evans a Dominic Nurse que le puede ayudar. Nosotros no queremos a nadie. Pero bueno, vamos a marcar un poquito ya más de ritmo, ya un ritmo 81. Victoria en vamos a dejar a Evans, Evans ya está Michele mal. Scarponi. Así le podemos dejar. Atacamos con Rigobert Urán otra vez. No se lo piensa y lanza un ataque. No está mal la etapa que nos ha salido. Nairo Quintana, Purito y Daniel Martín que llega ahora. Y nosotros, que tenemos todavía para pintar, llega Daniel Acevedo, va a llegar a la Contador. Llega a Contador y nosotros quedamos bastante cerca de él. Así que buena etapa de Rigobert Urán. Luego llega Dominic Nerz con Cadel Evans. Y quien va a perder mucho tiempo aquí hoy son estos. Pocho Vivo sprintando por aquí, pero aquí no está, pegó. Rui Costa, que pierde muchísimo tiempo. Y de los importantes, ahí están todos. Creo que por aquí no hay nadie más importante. Kwiatkowski, pero Kwiatkowski está reventado. Da igual esto. Así que acabamos esto, es el Giro, ya solo falta la etapa final. Y nos vemos ya en el podium. Y aquí tienen los mejores momentos de hoy. Estamos aquí en el podio y como veis ha ganado la etapa Michele Scarponi por delante de Matteo Busse a 1.07 y Nairo Quintana también a 1.07. Al final ha pillado el segundo pero no ha podido adelantar. Joaquín Rodríguez que ha perdido tiempo con Nairo Quintana y Daniel Martín que ha perdido casi un minuto con Nairo Quintana. Contador a 3.26 y nosotros a 4.31, hemos perdido 1.05. La general se coloca con Alberto Contador líder sacando del 6.21 a Rui Costa, casi le adelanta al final Quintana a Rui Costa, 6.44. Joaquín Rodríguez acaba cuarto a 8.22, Daniel Martín a 12.15 y nosotros sextos a 17 minutos. Al final Cadel Evans ha acabado séptimo, adelantado una posición ahí. La general por puntos que va a ser para Rui Costa, ya que, bueno, André Greipel, mañana no sé los puntos que hay, pero André Greipel ahí puede andar. La general de la montaña es para Lars Peter Nauhaus, lleva casi todo el Giro en esta posición. Mejor joven destacado para Nairo Quintana, 20 minutos Fabio Aru. La general por equipos, finalmente hemos subido hoy bastantes plazas. De la novena hemos subido hasta la sexta plaza. Y a 1:07 de Tinko Sasso, que ha arrasado en esta clasificación. Así que esto ha sido todo por esta etapa. Nos vemos ya en la etapa final, en la que intentaremos jugarlo de alguna forma, ya que no tenemos sprinters, a ver si podemos hacer algo. Buenas, ya estamos aquí en la parte final de la última etapa de este Giro. Y como no tenemos sprinters, vamos a ver si podemos hacer algo aquí con Tony Martin, que tiene mucho llano. Atacar ahora cuando falten 10 kilómetros, un poco menos, 8 kilómetros así. Porque al sprint no tenemos a nadie. Kwiatkowski, que tiene un 71, pero con un menos 3, pues contra Greipel y estos no van a poder hacer nada. Rigobert Urán, ojo que aquí ha habido corte. Ojo que aquí ha habido corte y se han quedado Rigobert Urán, Poels, aquí se han quedado mucha gente. Vamos a ver quiénes están porque aquí hay gente que puede perder posiciones. Tenemos a Pegó, que es el que está por detrás nuestro. Pero vamos a poner aquí un tren de un tren del sprint, a ver si podemos aquí Brambila proteger a Poels. No, espera. Rigobert Urán seguir a Thomas de Gent seguir a Poels. Poels seguir a Brambila. Brambila ponerse a tirar. Vamos a ver si aquí volvemos. Volver para adelante. Vamos a darle el gel a todos estos aquí. Aquí está, hay muy poca gente aquí delante. Hay muy poca gente. A ver si podemos con Tony Martin, pero es que está tirando muy fuerte y no nos podemos ni acercar a cabeza de carrera. Muy difícil va a estar esto. Vamos a poner ya a Paul tirar a 99. Bueno, 99 no, al 90. Aquí va a haber gente que va a perder tiempo hoy. Y a ver si Rigobert Urán lo puede recuperar. Se queda también Michal Kwiatkowski. Vamos a marcar ritmo con Michal. No queremos que se quede. Y aquí Tony Martin, que está en la parte delantera, pero muy difícil.
Y vamos a poner ya a Thomas Degen a tirar ya. Vamos a ver aquí. Demasiado alto para algunos corredores. Que siga a Peter Wenning ahí. Los corredores están Daniel Martin. La velocidad en el sprint es tremenda. Sprint por aquí. Thomas Degen que está marcando buen ritmo. Y vamos a ver aquí si nos podemos ir, aunque sea. Aquí no va a pasar nada. Vamos a perder tiempo, eso sí, pero bueno. Rui Costa. Y aquí va a ganar la etapa Matthew Goss. Matthew Goss que gana la etapa, le gana a Andrew de Greipel. Muy buen sprint. Llega Tony Martin en el grupo. Y que a todos que un poquito por detrás. Thomas Degen Juran por aquí. Y gente que pierda tiempo, pues está pegó. Y Gade Lemansain estaba por aquí, creo. Estaba por aquí atrás. Así que espero no poner ninguna posición en esta última etapa. Nos vemos ya en el podio final. Pues les ofrecemos ahora la repetición de los instantes decisivos de la prueba de hoy. Ya estamos aquí en el podio y como veis la etapa ha sido para Matthew Goss por delante de André Greipel y de Giacomo Nizzolo. Se ha metido el sprint, Joaquín Rodríguez se ha acabado quinto, así que ya se veía ahí como se había cortado mucha gente y no había ni sprint. La general final acaba con Alberto Contador a 6.21, Nairo Quintana a 6.44, Joaquín Rodríguez a 8.22, Daniel Martín a 12.15 y a partir de ahí más tiempo hemos perdido todos los de detrás. Rigoberto Urán a 19.40, hemos terminado sexto. La general por puntos final para Rui Costa, al final André Greipel no ha podido con él. La montaña para Lars Peter Nordhaug. Mejor joven para Nairo Quintana, esto ya estaba más que claro. Y por equipos, 5 ascensos. Hemos perdido nosotros aquí un aplazado. Esto ha sido todo por esta serie con Rigoberto Urán. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos cuando salga el nuevo PCM, el Pro Cycling Manager 2016, que ya falta poco, sale el 16 de junio, así que cuando esto tendremos nueva serie en el canal y ya iréis viendo. Hasta entonces, adiós.